Bueno, con esa imagen extraordinaria de esta Ushuaia que se viene con sol para el viernes. Así es. Qué lindo, momento Manuel, de, qué lindo. Alejandro, momento de ponernos de pie. Momento de ponernos de pie porque viene el compacto de noticias. Hoy les voy a decir con la seña. Hoy más que nunca. Sí, tomen obviamente distancia. ¿Se acuerdan cuando tomamos distancia? Sí. Tenías que estar. Si quieres tiradito, ponías el dedito ahí. Sí, columna cubrirse. ¿Eh? Columna cubrirse. ¿Ah, se decía en Perú? En mi colegio, sí. No. Tomen distancia. Entonces nos poníamos solo tiquitito. Sí, así atrás. Más atrás y vos ibas. Sí, qué época. Yo siempre atrás. Yo siempre la última, porque era alta. Yo siempre la última. Quería estar adelante de todo. Y tenía compañeras que me llevaban acá, imagínate. Nunca jamás. Usted es tan alta, Miriam. Sí, tal cual. Nunca pude estar adelante y nunca pude ser abanderada. Dos cosas que me quedaron en la vida pendientes. Pero que no me queda pendiente es la noticia. A ver, cuéntanos, ¿qué hay hoy? Tenemos mucho. Acuérdense que no sale noticiero al mediodía. Ya el lunes en la semana retomaremos los horarios habituales, pero por ahora solamente la edición central, por supuesto, la de medianoche y los flashes de noticias que, bueno, van saliendo a lo largo de la jornada porque hay mucha información para compartir con ustedes, como por ejemplo, ya arrancamos a hablar de lo que sucedió y vamos a ponernos al tanto de todo. Y la gobernadora Rosana Bertone, ¿qué estuvo haciendo? Estuvo hablando de estos arreglos que se hicieron en Ratman. Se puso realmente mucho hincapié en mejorar este paso fronterizo. Se realizaron mejoras en la luminaria, en la pintura, dos bocas de atención con el sistema SICAM, que es importantísimo. Vemos la aduana. A través de Vialidad Provincial se construyó un nuevo puente sobre el río Bellavista porque este paso, que está ubicado a 85 kilómetros de Río Grande, es muy transitado en el verano. Claro. Así que realmente se mejoró. Se contabilizaron el año pasado 4.000 personas. Así que imagínense. Así que destacó que Chile requería esta apertura del paso fronterizo en las reuniones de comité y se logró. Funcionarios de distintos ministerios están pasando, como podemos ver en pantalla, por la comisión número 12, es la comisión de presupuestos de la legislatura provincial. Se está analizando cada una de las carteras provinciales. En este caso hablamos con Ramiro Caballero, el ministro de Industria, quien detalló lo que realizó. También estamos viendo a nuestro querido Hilario Acuña, quien habló de la visita de la gobernadora a la Biblioteca Popular Sarmiento y también en el marco de estos 90 años que está cumpliendo, de cómo gracias a que el gobierno provincial se puso al día con los subsidios pudieron realizar las mejoras que vemos y que disfrutamos todos los fueguinos, por supuesto, cada vez que pasamos por allí y vemos cómo está nueva pintada, el mosaiquismo que realizaron todas las chicas que hacen un curso ahí mismo. Así que, bueno, por supuesto, solicitamos de más hasta decir que la cuiden. Vamos a cuidarla porque la biblioteca es de todos. Vamos. Está hermosa, realmente. Estamos festejando 90 años, es un edificio de 90 años. La verdad, hay que destacar este trabajo que se ha realizado. Y como siempre, lo más importante es cuidar estos edificios públicos. Son edificios que son de todos y destaco que pasen y que vean el trabajo realizado. Y me quiero volver a la noticia de Ratman, porque la verdad me parece importante. Sí. Siempre hablamos que es un paso al que nunca le dio bolilla a nadie. Sí. Y hoy se ha puesto en marcha. Turístico. Quiero olvidarme de algo. ¿De qué? Sí. Hoy es el día del payaso de hospital. No del payamédico. Claro. Que aplica esta técnica, sino de muchos voluntarios que deciden irse a los hospitales, ponerse una nariz de payaso, ponerse un sombrero, una florcita y hacen reír. Qué bueno. La risa sana, sin lugar a dudas, y hace muchísimo mejor cualquier tipo de patología o de situación que estés viviendo en un hospital. Bueno, un cariño para todos ellos. Un cariño a todos los payamédicos y también, sobre todo, a estos voluntarios, a los payasos de hospital, que me ha pasado de estar en una guardia dolorida, cansada, y que la verdad, vengan ellos y con un chiste, con una sonrisa, te hagan olvidar lo que te está pasando. Realmente es un trabajo maravilloso y que hay que tener un espíritu muy especial. Así que muchas gracias. Continuamos con la información. No quería dejar pasar esto. Hablamos justamente de este tercer encuentro nacional de trabajadores sociales que va a participar un importante número de disertantes especializados en la materia de renombre nacional e internacional. Por supuesto, son 3 días de intensa actividad en esta materia y se va a realizar en el IPES. La ministra de Desarrollo Social de la provincia, Paula Gárculo, participó del encuentro nacional que se desarrolló en el CENOC, el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad. La mandataria, por supuesto, contó de qué se trató esto, cuáles fueron los temas abordados y las políticas públicas consensuadas con todas las regiones.
Y por último, el martes en la ciudad de Río Grande se realizó la presentación de la temporada de pesca deportiva. Muy bien. De esta temporada 2016-2017 con la presencia del secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Yo también lo dije, para que sepas, Manolita. Mauro Pérez Toscani, que destacó el trabajo que se lleva adelante de la Dirección de Recursos Ícticos Continentales en la preparación de cada temporada y también en la supervisión permanente de cada río, de cada zona, porque, bueno, por supuesto, la pesca furtiva, la mala utilización de los recursos es un tema que preocupa, así que, bueno, hay que destacar este trabajo que se realiza desde la Secretaría. Esos han sido los temas, señora y señor. Maravilloso, y de esta forma recordarle a la gente. Excelente. Completico. Un adelanto ideal, porque sabemos que el noticiero el mediodía hasta el día de hoy nada más no sale. Ya el lunes que viene retoma otra vez la emisión del noticiero al mediodía para información de la gente. Muy bien, momento de continuar en esta mañana. ¿Estás informado, sí, Miriam? Señora. Muchas gracias. Ay, gracias. Y me voy a la ruta un ratito. Esto es un hasta luego nada más. Sí. Hasta luego. Porque ahora sí está con nosotros desde Vialidad Nacional el ingeniero Nicolás Acevedo, a quien le damos las muy buenas mañanas. ¿Cómo le va? Un gusto. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy buenos días para ustedes también y feliz viernes. Gracias, claro que sí. Bueno, se viene el viernes y queremos saber cuál es la información que tenés al momento, cómo se encuentra la ruta para aquellas personas bien, que están... Como verano tenemos un día espléndido acá en la ciudad, así que esto se refleja también en la ruta. Tenemos prácticamente calzada seca en toda su extensión. Como novedad tenemos prácticamente en todos los tramos, tenemos gente trabajando en distintas tareas. Y particularmente hoy entre Río Grande y Tolhuin se está desarrollando la segunda fase de lo que es esta iniciativa de basura cero, que cuenta con muchos voluntarios que están limpiando la ruta. Se hizo la primera etapa el día martes. Bien. Y hoy están concluyendo con lo que es Tolhuin, Río Grande. Perfecto. Tenemos un día lindo y el fin de semana, bueno, ¿alguna información que te hayan detallado con respecto al clima que vaya a cambiar y que, bueno, complique por ahí el tránsito? No, complicaciones creeríamos que no. Sí hay un pronóstico que nos estaba marcando que tal vez en la noche del sábado tengamos algunas nevadas en la zona alta, pero no debería tener mayores complicaciones y obviamente nosotros tenemos los equipos nuestros en Rancho Hambre. Ante cualquier eventualidad están preparados para salir de la ruta. También nos preguntan algunos vecinos, ¿en dónde estarían asfaltando en este momento la ruta? Se está trabajando en lo que es bacheo en la zona de Rancho Hambre, Ushuaia. Y de hecho en ese tramo en particular que se está trabajando hoy, algunos sectores donde se está trabajando se está haciendo tránsito dirigido, así que vamos a tener algunas demoras mínimas en lo que es el tránsito. Ah, muy buen dato entonces para la gente que quiere en este momento justamente transitar la ruta 3. Pregunta curiosa, sí. Nicolás. Tenemos un aviso al respecto de que la meteorología dice una alerta, ¿no? Que habrían vientos de 120 kilómetros por hora para este domingo. ¿Eso en la ruta se refleja con teniendo más seguridad o qué recomiendan? Nosotros, como siempre decimos, bueno, obviamente cualquiera de estas... cuestiones extrañas o que no son normales en la meteorología, siempre hay que tener mayor cuidado, ¿no? Respecto al viento, normalmente en lo que es la zona del valle no afecta mucho porque por las características justamente del valle. Sí, en lo que es el tramo de Tolhuin a Río Grande o hasta San Sebastián o hasta Lito 1, mejor dicho, que son zonas que están un poco más despejadas, el viento afecta, particularmente cuando es lateral, afecta mucho el manejo, así que hay que tener mucho cuidado en los sobrepasos o cuando pasa un vehículo de frente que realiza una cortante y eso puede generar algún movimiento imprevisto en el vehículo. Muy bien, buenísimo. Nicolás. Bueno, creo que no quedó nada más por preguntar. No, está salvo completo. Desearle un maravilloso fin de semana y decirle, bueno, por ahí nos vemos el lunes o no. Bueno, igualmente para ustedes el fin de semana y creería que el lunes nuevamente va a estar Julio. Hoy él estaba abocado también a lo que es basura cero, yo hoy no pude participar, pero bien. Él estaba juntando basura en la ruta básicamente, Julio. Perfecto. Anticípele entonces que el lunes le vamos a preguntar todos los datos específicos de todo lo que se juntó y bueno, ¿y en qué situación está?
Bien, bien, si quieren como comentario, el martes se juntaron unas casi unas 600 bolsas de basura de tamaño consorcio entre Ushuaia y Tolhuin, así que la verdad que es impresionante la cantidad de basura que se encuentra, preocupante la cantidad de botellas de cerveza, realmente, mucha cantidad de botellas de cerveza. Botellas de cerveza, bueno, esto también habla un poco de la conciencia, ¿no? Que está bueno que a través de este comentario se pueda hacer foco en esto, ¿no? De llevar siempre su bolsita dentro del auto cuando transita por la ruta para no arrojar botellas ni ningún tipo de elemento a la ruta. Sí, en particular de la botella, yo creo que más de la conciencia habla de la inconsciencia, porque una botella vacía de cerveza hay que decir que alguien la tomó. Exactamente. En la ruta, la verdad que es preocupante. Eso es justamente una lectura bastante alarmante, ¿no? Que sean botellas de cerveza. Quiere decir que la gente que está transitando la ruta 3 termina la cervecita y la tira por la ventana. Claro, no, no, una conducta... terrible. La verdad que es preocupante. Una conducta bastante preocupante. Bueno, sí, la verdad que sí. Muchas gracias por el comentario y la observación, y creo que también es bueno para tomar conciencia sobre este tema y también, bueno, lamentable, ¿no?, lo que está sucediendo. Gracias, Nicolás, te agradecemos y que tengas un excelente fin de semana. Gracias a ustedes, hasta luego. Un placer. Yo veo a este paso, si sigue así y si se sigue recolectando, que hay más botellas, a la salida de la ciudad, me parece que van a tener que parar, revisar el auto, ver si se llevan justamente bebidas alcohólicas. Sí, me parece, ¿no?, que claro, el control a la salida, digamos, de la ciudad va a tener que ser un poco papeles más. Papeles y a ver si hay botellas. La verdad que terrible, terrible. Muy bien. Ahora vamos a continuar con más servicios y vamos a pasar a algo más agradable para la gente. Para cuidar nuestra salud, vamos a acceder a los Centros de Atención Primaria de la Salud, los CAPS de la provincia de Tierra del Fuego. Recordándole, obviamente, de arrancar a la gente que puede hacerlo solamente para Ushuaia por ahora, sacar su turno de los CAPS y también del hospital a través de la página www.saludtdf.gov.ar. Sí. Hasta que en breve, bueno, se habilite en la ciudad de Tolhuin y en Rivera. Mientras tanto, bueno, en Ushuaia también compartimos los CAPS, que son cronogramas sujetos a modificaciones por razones de servicio. Y por eso arrancamos ya con el CAP número uno. Sí. Cuente, cuente. Generalista, pediatría, odontología, odontopediatría, psicología y psiquiatría. Está en Facundo Quiroga, 2631 Barrio La Cantera, teléfono 441026. Anote. Vamos con el CAPS número 2 de Ushuaia, médico generalista, pediatría, psicología, psiquiatría, ubicado en Juanip 1219, Barrio Felipe Varela, teléfono 02901-44-1027. Seguimos con mi CAP favorito, dice el CAP número 3, generalista, pediatría, psicología, psiquiatría, nutrición. Está en Valdés y Náufrago del Sarmiento, Barrio Los Calafates. Teléfono 463236. Bien, el CAP número 4, médico generalista, odontología, odontopediatría, psicología, psiquiatría, ubicado en Alem y Neuquén, barrio latinoamericano, teléfono 02901-44-1029. CAP número 5, la ciudad de Ushuaia, cuenta con generalistas, pediatría, odontología, odontopediatría, psicología, psiquiatría, ginecología, obstetricia, nutrición. ¡Wow! ¿Cómo ha mejorado el CAP número 5, eh? ¿Ya? Bueno, y está en Independencia, 1089, Barrio Bahía, Golondrina, teléfono, anote con todos los servicios que está dando este CAPS, 441030. Vamos con el CAPS número 6 de Ushuaia, médico generalista, pediatría, ginecología, obstetricia, psicología, psiquiatría, nutrición. Pionero Fueguinos, 4579, barrio 640 viviendas, teléfono 02901-441031. Y el último de los CAP de la ciudad de Ushuaia cuenta con generalista, pediatría, ginecología, obstetricia, odontología y odontopediatría. Está en Alem 2008, barrio Caupén, teléfono 435647. De esta forma hemos culminado con los CAP de la ciudad de Ushuaia. Ale, para ir hasta Río Grande. Vámonos a Río Grande, vayámonos para allá. Ciudad que, en donde usted tiene su corazón, obviamente. Claro, vamos al CAPS número 1, con los médicos generalistas, odontología, psicología, ubicado en Torne 2055, teléfono 02964-424764. Seguimos con el CAPS número 2, que cuenta con generalista y odontología, este 9 de julio, 1249, teléfono 02964-421-136. Vamos con el CAPS número 3, médicos generalistas, pediatría, kinesiología, psicología, odontología. Ubicado en Caruquincá y Orozqui, teléfono 02964-441373. CAPS número 4 de Río Grande, generalista, psicología, está en BICIC 3077, teléfono 02964-445284. Sí. Y el CAPS número 5 de Río Grande, médico generalista y odontología, San Martín 2480, teléfono 02964-443520.
Seguimos con el CAP número 6. Cuenta con generalista Esteban Muñoz, 1166, teléfono 02964-443254. Y el último CAP de Río Grande, CAP número 7, médico generalista, psicología, nutrición, avenida Facundo Quiroga, 2142, teléfono 02964-571078. Bueno, habiendo culminado el Noti CAPS justamente para la salud y toda la información, me voy a permitir hacerle una pregunta, Alejandra. A ver, ¿vio qué me va a preguntar hoy? Porque hoy, ¿qué dice nuestro hashtag? Se viene el finde. Se viene el finde. Y una cosa curiosa que pasa acá, se viene el finde, uno dice, ay, bueno, qué lindo para irme a bailar, para disfrutar. Sí. Pero aquí en Ushuaia no tenemos un boliche bailable a donde ir a disfrutar. Usted sabe que el otro día hablaba eso con mi hijo, casualmente, que mi hijo es adolescente, entonces, otra generación. Salvo la cumbia, ¿no? La cumbia sí tiene su templo. Sí, pero es otra generación. Y para mayores de 30 ya no hay un lugar así como para ir a bailar, digamos, donde esté la generación nuestra, música de los 80, 90, como para esta, 80, por ni 90, ni 70 ahora se puede bailar. Así que no, ¿sabe que no? No tengo la pregunta, viene la pregunta. Sí, a ver la pregunta. En Río Grande, sí. Tíreme un pantallazo para este finde, como de acuerdo a estos hashtags. Pero no podemos hacer PNT. No, dígame, ¿a dónde se puede ir o si hay posibilidades en este momento de ir a bailar? Sí, ahí hay posibilidades. Hay posibilidades. ¿Para todas las ciudades? Para todas las ciudades. Sí, yo le digo que sí, doy fe. Ah, sí, sí. Después le paso la, por privado le paso me la pasa dirección. Listo. Bueno, sí, porque si no después. Y para mucha gente que dice, bueno, sí, la verdad, están diciendo que viene el fin, de que si acá no hay dónde bailar. Claro, si no, después, hay después, le paso, después le paso la data de los en lugares. En Tolwyn sí, creo que había también, pero no sé si aún continúa. No, en Tolwyn no sé. No, la verdad que ahí no escuché la publi nada, así que tengo. Bueno, entonces rápidamente damos las vías de comunicación para decirle a la gente que hoy puede participar del sorteo. Sí. No bailaremos en Ushuaia, pero sí sorteamos cosas lindas. Vamos con nuestra página web www.canalonsushuaia.com.ar y seguimos. Con el Twitter 140 caracteres parecido a @mcanal11. Y nuestro mail mcanal11@gmail.com. Y a través de Facebook, que vamos a decir, esta mañana estás informado y ahí tiene el archivo de todo lo que pasa y haga sus preguntas. ¿Por qué no hay un boliche bailable en Ushuaia, señores y señores? Sí, hay que poner, hacer la distinción, ¿no? Que entren solamente los mayores de tanta edad. Obviamente. No, después esto se desvirtúa y... Pero amerita. Es bueno. Vamos con el WhatsApp de los sorteos. Vamos a hacer unos sorteos importantes este viernes con el WhatsApp, últimos tres números del DNI, y participás del sorteo de un montón de premios. Bueno, ya se los mostramos en el bloque anterior, así que vamos a participar. Aproveche que todavía hasta este sorteo puede hacerlo con el DNI este viejo. Ah, ya el próximo sorteo. Lo autoriza usted con el DNI viejo. Vamos a pedir el DNI digital por los premios que se vienen antes de fin de año, que son uno mejor que el otro. Muy bien. Toda esa cantidad de premios te las podés llevar marcando ahí el numerito de WhatsApp 02901-554665, tres últimos números del DNI. Te llevas alguno de estos premios y participás en este Se Viene el Finde con nuestro hashtag y nuestro programa, que realmente vale la pena. Recordemos que la tablita de picar que se va a sortear y que voy a buscarla. No está ahora porque justamente llega fresquita y claro, recién hecha. Claro, hay que venir rápido. Así que el que viene se con la, el tabla, la tablita para la picadita, viene a buscarla. El, pero exacto. Rapidito, así. Viene con el vinito. Viene gracias con el vinito. A la Kuma, que todo bueno, junto, a partir de hoy, sí, ya sé. Pensé que era se por suma. Separado. Bueno, vamos pausa. A la pausa. Ya volvemos.